Con la primavera llegan las fiestas de los pueblos. Hay muchísimas localidades oregonesas que engalanan plazas y calles en honor a sus patrones. Nosotros hemos querido conocer cómo celebran las fiestas uno de los pueblos más chiquititos de Oregón, San Villar del Cogollo. ¿No es así, Carlos? Y tan pequeño, Rebeca, como que solo tiene dos habitantes. Y además, creo que los tenemos por aquí. ¡Uy! ¡Vaya! Están aquí. Bueno, ella es emerenciana y, y él es. Ella. Él es ella. ella. Es mi hija. Se llama Carla, como la Bruni. Y este año es la reina de las fiestas. ¿A qué es guapa? Bueno, muchísimo, muy, muy guapa, la verdad, espléndida. Bueno, y, a, y además del concurso de belleza tienen alguna otra actividad en lo que son las fiestas del pueblo. O sea, lo que quiero decir, Bebé, Beben. Y bailamos. Bebe. No, gracias, yo estoy de servicio. No, 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 no de verdad que no me apetece. No, no, chico, bueno, ya voy a beber. Ya voy a beber. Ya voy a beber. <laughs> ya voy a beber. Buenísimo, ¿eh? Baila. Buenísimo. No, no, bailar sí que no. Baila. no. Bailar no me gusta. No Ay, se me da no. bien, es que no se me da bien. Bueno, ya está, ya está. Ahí, bueno, bueno y, a, y aparte de, de beber y bailar, ¿tienen alguna otra actividad en el, en el pueblo? En las fiestas. O sea, lo que quiero decir, hacen otro tipo de actividad. Antes te una cabra, viva, desde el campanario de la iglesia, pero ya no nos quedan pastores, ni cabras. Pero este pueblo mantiene las tradiciones vivas porque es un pueblo de costumbres arraigadas. Oiga, ¿qué hace? Oiga, ¿qué hace? Oiga, no miran a tirar... ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Que me tiran del campanario! Oiga, oiga!